La decisión que tome el técnico es la más adecuada. Hombre, la posición del portero siempre necesita mucha estabilidad, sobre todo psicológicamente, y a lo mejor no está bien visto que se haga, pero si los dos están a buen nivel y da seguridad al grupo, al vestuario y al entrenador que confía en ellos, ¿por qué no puede hacerlo? A mí me parece que puede ser positivo la rotación de los porteros. Así se va viendo un poco la evolución de cada uno y al final el míster que decida. Ah, pues yo lo que haga el entrenador me parece bien. Que sí, que me parece bien lo que haga el entrenador. Hola, bienvenidos a la segunda edición de Madrid Club de Fútbol, el programa de Próxima TV con el fútbol modesto como protagonista, con el sello del gol de Madrid. Abríamos el programa con la encuesta semanal. ¿Le parece bien que haya rotación de porteros en tercera división? Y es que esta semana, hoy, en este plató vamos a tener la visita de dos jugadores del Pozuelo. Uno de ellos tiene mucho que ver con esta pregunta que planteábamos. Antes de arrancar el partido y de ese espacio de la entrevista, una noticia de última hora que tiene que ver con el Club Deportivo Puerta Bonita. A final de la semana pasada conocíamos la destitución de su entrenador Miguel Cerdán tan solo 4 jornadas después de arrancar la temporada. El Gol de Madrid adelantaba el nombre de su posible sustituto, el de Álvaro García, exentrenador del San Sebastián de los Reyes, hoy por hoy en el Barbastro. Y hoy se ha conocido que no es así, que no va a llegar a un acuerdo con el Puerta Bonita y no va a ser su entrenador. El club lo había hecho incluso oficial en su Twitter el domingo por la noche, así que Miguel Sancho, que dirigió al equipo la semana pasada en Tafalla, parece que va a ser de momento el interino de ese banquillo del Club Deportivo Puerta Bonita. Con esa noticia y con otras muchas cosas, empezamos ya esta semana, Alberto, con todos los resultados, clasificaciones de lo que ha dado de sí para los madrileños la jornada. Pues sí, Esther, vamos ya con ello porque hay bastante que contar, ¿eh? Se dio más o menos regular en Segunda División B, empezó el equipo, los tres equipos que jugaban el sábado consiguieron ganar, pero los que jugaron el domingo fueron 2 empates y 1 derrota, así que de momento no fue demasiado bien para los equipos madrileños. De todas formas, vamos ya con esos resultados. En Segunda División B se dieron estos resultados: Laudio 1, Fuenlabrada 4, Peñasport de Tafalla 0, Puerta Bonita 1, Atlético de Madrid B1, Toledo 0, Getafe B1, Tudelano 2, Real Madrid C1, Las Palmas Atlético 2 y Baracaldo 1, Leganés 1. Esos resultados que se dieron, como decía, esta jornada han dejado una clasificación en la que el Fuenlabrada marcha sexto, es el mejor madrileño con 9 puntos. Con 7 están dos equipos, el Atlético de Madrid B, octavo, y noveno en Leganés. Con 6 puntos, 1º el Puerta Bonita, con 4 puntos en la zona caliente ya de la clasificación en el Real Madrid C, y en puesto de descenso también con 4 puntos está el Getafe B. No levanta cabeza el Getafe. No levanta cabeza, y eso que a última hora estuvo a punto de rascar un punto de la Ciudad Deportiva. Para la próxima jornada, la sexta jornada en Segunda División B, en ese grupo segundo donde están los equipos madrileños, se jugarán estos partidos: Las Palmas Atlético Getafe B, Toledo Real Madrid C, Sariñena Atlético de Madrid B, Fuenlabrada Conquense, Puerta Bonita Laudio y Leganés Peñasport de Tafalla. Vamos ya al grupo séptimo de Tercera División, el grupo de los equipos madrileños que se jugó, que tuvo estos resultados. El sábado se jugó ese Alcalá 0, San Sebastián de los Reyes 2, uno de los... Una de las sorpresas de la jornada, sí, puede ser. Entre dos equipos que están preparados para subir, que tienen en teoría que subir a tercera división. El resto de enfrentamientos fueron Atlético de Madrid C2, Internacional de Madrid 3, Alcorcón B0, Unión Adar B1, Vicálvaro 1, Colmenar Viejo 2, Rayo Vallecano B3, Parla 0, Tribal Valderas 1, Collado Villalba 1, Real Carabanchel 1, Los Llévenes San Bruno 1, Rayo Majadahonda 2, Atlético de Pinto 2. Por cierto, que este partido el conjunto pinteño ha solicitado que se vuelva a repetir por unos problemas en las fichas de los jugadores del conjunto del Atlético de Pinto. Seguimos con los resultados, que fueron San Fernando 0, Aravaca 0 y Pozuelo 1, Alcobendas Sport 0. Y por último, la goleada de la jornada, ese Real Aranjuez 6, Torrejón 1. Al ver eso del Pinto, que es muy importante porque en caso de repetirse el partido,
podría producirse otro resultado y sin duda cambiaría la clasificación. Sí, sobre todo porque el Pinto está en posición de descenso. Aquí uh-huh. precisamente vemos la clasificación comandada una jornada más por el Unión Adarve, 15 puntos, 5 partidos, 5 victorias del conjunto de Lolo Escobar. En puestos de ascenso, de playoff, el Pozuelo con 11 puntos, con 10 están el Atlético de Madrid, el segundo filial Colchonero y el Tribal Valderas. También con 10 fuera de esos puestos de playoff está el Alcalá y el Alcobendas Sport con 9, séptimo el San Sebastián de los Reyes con 8, el Aranjuez, también el Colmenar Viejo con 7, dos equipos, el Torrejón y el Internacional de Madrid. Con 6 puntos está el Alcorcón. Está también, aquí lo vemos, con 6 puntos el filial del Rayo Vallecano, con 5 Rayo Majadahonda, Collado Villalba, los Llanes San Bruno y ya en puestos de descenso, con 5 puntos también la agrupación deportiva Parla, con 4 el Real Carabanchel, con 3 el Aravaca y el Vicálvaro, dos recién ascendidos, con 2 el San Fernando y con 1 punto el citado Atlético del Pinto. Del Pinto, que podría intentar sacar la repetición de ese partido. El árbitro no aceptó el sello de reconocimiento médico de 2 de los jugadores, no considero que estuvieran claros los sellos, y el Pinto lo que alega es que no es culpa suya, ¿no?, que esos sellos estén mal puestos, y por ese motivo ha solicitado a la Federación esa repetición del partido. Veremos en qué queda todo eso, Alberto, porque como decimos, puede cambiar mucho las cosas. Vamos a ver si finalmente el Pinto recurre ese partido, que es lo que decide el comité de competición. Y eso sí, este fin de semana las cámaras del Gol de Madrid estuvieron en el Valle de las Cañas presenciando ese Pozuelo 1 Alcobendas por 0, y este es el resultado. Pozuelo y Alcobendas Sport se veían las caras en el Valle de las Cañas en un partido que prometía mucho más de lo que fue. Los dos conjuntos que aspiran este año a lo máximo. El cuadro de Chema Ramos, que apuesta por la continuidad, mientras que el Alcobendas Sport presentaba y presenta esta temporada una plantilla totalmente renovada. La primera ocasión iba a llegar en el minuto 4 de partido. Iba a ser para el cuadro local, para el Pozuelo, una jugada ofensiva. El balón hacia Cortijo, que disparaba, y Oliver, que despejaba con las piernas. Al cuarto de hora, de nuevo el Pozuelo vuelve a intentar, en esta ocasión por medio de Nacho Abascal. El mano a mano con el meta del Alcobendas, lo iba a ganar este último. Casi en la media hora de partido, minuto 26, el Alcobendas, que iba a disfrutar de su primera oportunidad. Se disparó y el gol casi en propia puerta en el desvío de Álvaro. El filo del descanso, minuto 36. De nuevo el Alcobendas Sport, una nueva oportunidad con ese disparo de Migui, que en esta ocasión iba a ser la oportunidad más clara del cuadro alcobendense. Se iba desviado por muy poquito sobre el marco izquierdo. Ya en la segunda parte, más intensidad, más ocasiones, y donde iba a llegar el único tanto del partido, la primera oportunidad para el Pozuelo en esa falta botada, balón hacia el punto de penalti y el remate que se iba muy desviado en el minuto 61. Una falta peligrosa en este caso para el Alcobendas Sport, la lanzaba Juanjo Muñoz y el esférico que no encontraba la portería. En el minuto 68, de nuevo oportunidad para los de Paco Moreno, ese cabezazo de Alex Navarro que se iba fuera. En el minuto 70, el preludio de lo que iba a ser el tanto local, Cortijo centraba hacia la posición de Cholo y el esférico se paseaba por la portería. 3 minutos después, el único tanto del partido en esa jugada del cuadro de Chema Ramos. Cortijo se iba por la derecha, remataba al punto de penalti. Los jugadores del Alcobendas Sport que reclamaban fuera de juego en esa acción, y el jugador del Pozuelo que lo celebraba con sus compañeros. Vemos la acción repetida, ese pase al interior del área y Cortijo, libre de marca, lograba el tanto. No vemos si es fuera de juego o no porque la toma no nos lo permite. Minuto 76, la Alcobendas Sport tuvo la mejor oportunidad para empatar con ese disparo al larguero de Richie. 3 minutos después, en ese saque de esquina, de nuevo el mismo protagonista, Richie, que iba a rematar y el esférico se iba elevado por muy poco. Las últimas oportunidades fueron para los locales en el minuto 89.
en esa acción donde Mino se quedaba prácticamente solo con la portería vacía y enviaba el balón fuera. Al final, victoria del Pozuelo que le permite estar, continuar en la zona alta de la tabla. La Alcobendas todavía no se descuelga ni mucho menos en este inicio de temporada. Bueno, pues estamos con Paco Moreno. Un partido con planteamientos bastante similares a los de los dos conjuntos. Yo creo que habéis jugado más o menos a lo mismo y al final han decidido los pequeños detalles. Sí, yo creo que cada uno hemos jugado a ganar con sus armas. Es cierto que el Pozuelo ha estado mejor en la primera parte, ha estado más intenso que nosotros, ha llevado más la iniciativa, ha tenido más ocasiones, pero bueno, pues no ha conseguido hacernos el gol. Y la segunda parte, lo que es el fútbol, cuando mejor estábamos nosotros y más cerca estamos de conseguir el gol, en una jugada aislada de un balón largo como estaban haciéndonos, nos ha marcado el 1-0. Bueno, me ha sorprendido la rigidez táctica de los dos equipos. Hay mucho marcaje al hombre, mucha presión. Lo que te digo, en 15 metros se concentraban los dos equipos. Sí, yo creo que cuando se juntan dos equipos de los llamados en teoría estar arriba, pues los partidos son similares, ¿no? Estar juntos, de no dejar espacios, de quitarle las virtudes al rival en vez de tener las tuyas y suelen decantarse por detalles. Este partido ha sido de ellos y nada, a seguir, queda mucho todavía. Bueno, pues a partir de aquí eso, queda seguir, levantar la cabeza, seguir siendo un equipo de los que menos encaja. Sí. Pero bueno, cuando pierdes no hay justificación y no hay nada que te haga ver lo positivo, ¿no? Aprender de lo, como te digo, de la derrota de hoy, es la primera y poco a poco, llevamos 5 jornadas solo. Pues suerte para los próximos compromisos, Paco. Muchas gracias a vosotros. Chema Ramos, era un partido de poder a poder, os jugabais permutar las posiciones en Liga de Ascenso. La verdad es que planteamiento bastante similar de los dos equipos. Líneas muy juntas en los dos. Bueno, esto al final se decide por pequeños detalles. Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil. Un equipo que había encajado un gol en los 4 partidos. Tiene grandísimos jugadores. Hemos intentado hacerle la vida imposible durante todo el partido, apretándoles mucho, con las líneas muy juntas. Ha sido un partido muy táctico, muy físico. Un calor insoportable y, a pesar de todo, yo creo que hemos sido superiores en más fases del partido que ellos. Y bueno, pues hemos tenido la fortuna de meter un gol, los cambios nos han venido bastante bien, porque había gente que había hecho un esfuerzo muy grande y bueno, luego hemos sufrido, para sacar una victoria de estas hay que sufrir, hemos sufrido hasta el final, pero bueno, 3 puntos muy importantes, sí. A eso me quería referir, muchísima igualdad y esto va a ser una tónica a lo largo de todo el campeonato. Sí, hay muy buenos equipos y esto es todos los partidos lo mismo, es una pelea que se decide por un detalle, por un gol, por un penalti y llevamos, fíjate, llevamos 5 partidos y nos queda como si empezásemos la liga ahora. O sea, va a ser un maratón de mucha igualdad y hay que saber llevarlo, hay que tener tranquilidad. Y bueno, victorias como esta siempre te ayudan porque te da mucha moral, claro. Y además, seguís con la portería manteniendo bastantes partidos a cero. Sí, ahora llevamos 2 partidos sin encajar. Habíamos encajado los primeros, pero bueno, un poco la tónica del Pozuelo es esa. Una de las características es que el equipo trabaja mucho para no encajar gol e intentar sacar partido de las ocasiones que hacemos nosotros. Chema, suerte para próximos compromisos. Muchas gracias. Pues este era el resumen de ese Pozuelo 1, Alcobendas Sport 0. Un Pozuelo precisamente que está muy bien colocado ahora mismo en la clasificación de este grupo séptimo de tercera división. Está segundo, detrás del Unión Adarve, que es el líder. El líder que va lanzado. Decías, Alberto, que el Pozuelo no se mete en playoff hace 2 años y este año, bueno, pues veremos a ver qué pasa porque es el protagonista aquí hoy en este plató. Vamos a tener ahora en el bloque de la entrevista a 2 de sus jugadores, uno de ellos conocido, vamos, Mino, el capitán, lleva 9 años ya, es, vamos, casi una institución allí, y otro es Tony, uno de los guardametas, uno de los puestos más ingratos, como decía yo siempre, ¿no? El ser portero, en este caso no tan ingrato, luego veremos por qué. Y bueno, y nos habíamos dejado antes en el tintero la próxima jornada del grupo séptimo tercera división, esa 6ª jornada, que ya la podemos ver en imágenes. La próxima jornada se jugarán los siguientes partidos: Torrejón, Vicálvaro, San Sebastián de los Reyes, Real Aranjuez, Aravaca, Alcalá, Alcobendas Sport, San Fernando, Parla, Pozuelo, Collado Villalba, Rayo Vallecano B. Uno de los partidos, por cierto, más entretenidos, sí. Seguimos, los Llévenes, Tribal, Valderas, Atlético de Pinto, Real Carabanchel, Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda, Unión Adarve, Atlético de Madrid C y el último, el Colmenar Viejo, Alcorcón de Ester. Bueno, pues esos partidos van a jugarse el próximo domingo, pero hoy
Recordamos, como siempre, martes 7 de la tarde en directo, Próxima TV, un programa interactivo en el que podéis participar a través del hashtag, en este caso Almohadilla Madrid terminado en ZCF2, que es el número de programa. La semana pasada, Albert, nos vieron desde Georgia, nada menos, y es lo que tiene internet, ¿no? Que nos pueden ver en todos los lugares del mundo a la vez, así que bueno, os invitamos a pinchar en esa página de Próxima TV los martes a las 7 o en el del Gol de Madrid, también podéis vernos. Así que nada, hacemos una pequeña pausita y vamos enseguida con esos invitados que os hemos anunciado antes, con Mino y con Tony. Pues no sé si en tercera división me parece lo más correcto, porque yo, por ejemplo, soy entrenado en el cadete y en cambio ahí sí lo suelo hacer yo, porque es un proceso de formación, pero aquí ya luchando el Pozuelo, como tiene que luchar por los primeros puestos, no sé si es lo más acertado. Eso sí, el entrenador decide, hay que respetar su decisión, claro. Hombre, si Mourinho hace lo que hace y el actual entrenador del Madrid hace lo que hace, pues yo creo que el Pozuelo también puede hacerlo, ¿no? Bueno, me parece bien porque así tiene a los dos porteros siempre activos, con lo cual en cualquier momento, si hay algún problema con ellos, siempre pueden estar preparados para poder salir. Tengo dos
dos islas desiertas y una para naufragar, un pirata a la deriva en las noches de mi mar. Tengo un futuro incierto, un pasado que olvidar, mi presente este concierto. Gracias por no faltar. Tengo un gato que ladra, un amante de portal, un caballo regalado sin un diente que mirar. Tengo dos pelos de tonto y un sombrero de cristal, escondo unas en la manga que me guardo por si te vas. Y aunque no me queden fuerzas para mantenerme en pie, y aunque pierda la partida de la vida en tu ajedrez, y aunque no me sobre nada, no te quiero tener. Y aunque no me queden fuerzas para mantenerme en pie, y aunque pierda la partida de la vida en tu ajedrez, y aunque no me sobre nada, no te quiero tener. Tengo una guitarra vieja con su mástil y su vela, y un barquito muy pequeño donde cuento las estrellas. Tengo carta del juzgado, una cara sin su cruz y un hotel de carretera pasar la luz. Tengo un circo tan pequeño que no caben los enanos, y un domingo en la latina que se escapa de las manos. Tengo deudas en el juego, 4 o 5 de sabú y una foto en las Maldivas donde solo me faltas tú. Y aunque no me queden fuerzas para mantenerme en pie, y aunque pierda la partida de la vida en tu ajedrez, y aunque no me sobre nada, no te quiero tener. Y aunque no me queden fuerzas para mantenerme en pie, y aunque pierda la partida de mi vida en tu ajedrez, y aunque no me sobre nada, no te quiero tener. No te aplaudo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues anunciábamos esa entrevista con Tony, con Mino, capitán del Pozuelo. Mejor presentación que esa, Tony, no puede haber. Guardameta del Pozuelo, pero además cantautor, un portero que canta. Eso fuera del campo suena bien, pero dentro no tanto, ¿eh? Bueno, ya estamos acostumbrados a que nos hagan este tipo esa de gracias. Bromita. No pasa nada, ya lo tengo asumido. Bienvenido, ¿eh? Y muchas gracias por deleitarnos con esa música. Muchas gracias a vosotros. Y si uno es el que para los goles, el otro es el encargado de darlos o de meterlos. No es otro que Mino, el capitán de este Pozuelo de Alarcón, 9 temporadas ya. Toda una institución en el conjunto del Valle de las Cañas. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, empezamos ya, yo creo que básicamente hay que empezar con el artista, ¿no?, de este Pozuelo, que no es otro que Tony. Tony, ¿cómo te viene esta afición por la guitarra? Cuéntanos un poquito cómo empezaste a... Bueno, pues a nada, tocar. Pues hace un montón de años, pues me puse ahí en casa con la guitarra, me dio por ahí, y bueno, pues parecía que pues empecé cantando las canciones que hacía, que pues todas las canciones las compongo yo, y empecé pues cantando en los equipos, a mis amigos, no sé qué, y bueno, pues de ahí pues sigo dándole caña. Cantando los equipos, Mino, cuéntanos, porque eso de cantando los equipos es que os canta en el vestuario, me imagino. En vestuario y hace sus conciertos, Tony es un espectáculo, tanto dentro del vestuario como fuera. Es verdad que también hace sus conciertos fuera y desde luego que llena sitios que tú te piensas que vendrán 20 personas, 30 personas, y ha llenado sitios que yo me he quedado asombrado totalmente. O sea que tiene ya sus fans y sus seguidores. Tiene sus seguidores, desde luego que sí, aparte de la gente que le escucha como nuevo, como novedad, se quedan enganchados de él también. Y sobre todo imagino que además todo ese ritual, ¿no?, de tocar la guitarra, de involucrar al resto de la plantilla, crea piña, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no?, en el fútbol. Sí, está claro que un equipo también no solo es el campo, dentro del campo de fútbol, ¿no?, también las cosas que se hacen fuera, como pueden ser las cenas de equipo, las comidas, el hacer pues un poquito más de grupo de esta manera. Como no, esta es una gran manera, seguramente bastante más original de lo que suele ser la costumbre de un club, vamos. ¿Has hecho alguna canción especial, Tony? ¿Has hecho alguna canción especial para el vestuario, para motivación, alguna cosilla especial? No, solemos en las cenas a lo mejor pues improvisar, nos reímos, tal, lo que pasa que, bueno... O sea, sí. Que no has plasmado experiencias del vestuario en las letras. Bueno, algunas sí. Sí, pero no se pueden contar tampoco. No, complicado. Mejor que no lo guardemos para nosotros. Bueno, te queríamos preguntar, Tony, un poco por eso que veíamos. Has visto que hemos abierto el programa con una encuesta que le planteábamos a los aficionados en el Valle de las Cañas este domingo.
qué opinaban y si le parecía bien la rotación de porteros en tercera división, porque bueno, ahora tenemos de actualidad el tema Casillas-Diego López, uh-huh. Tienes tú a Salva, tú eres sí. Un poco Casillas más o menos, ¿no? Bueno, da igual. Diego López. Entonces, es una cosa que hacéis habitualmente, Salva y tú, Chema Ramos, desde que llegó, lo hace dos partidos cada uno, ¿cómo lo llevas eso de la rotación? Pues la verdad es que fenomenal, desde que llegué al equipo, que fue hace 5 años, el primer año de preferente, el objetivo era ascender y el míster, pues mira, habló con nosotros al principio de temporada, nos comentó que para él lo más justo parecía eso y oye, yo encantadísimo. O sea que lo lleváis bien entre los dos, porque sí que hemos hablado muchas veces con vosotros en el gol de Madrid y parece que es una cosa que lleváis bastante bien, ¿no? Que la posición de portero es muy ingrata, como comentaba yo, porque habitualmente siempre juega uno y el otro se ve relegado a la suplencia a pesar de que pueda realizar igual o mejor trabajo, pero en este caso, bueno, pues los dos lo lleváis ahí bastante bien, ¿no? Os lleváis bien, además, o sea que sí, yo creo que, vamos, yo creo que para no solamente para nosotros, que por mi parte, desde luego, yo estoy encantado porque además, pues Salva, a pesar de que nos llevamos bastante mal, pero no, estamos encantados y yo creo que es bueno para el grupo incluso porque, pues bueno, pues los dos somos porteros ya veteranos, entonces, bueno, pues a lo mejor tenernos a uno, a no ser que uno estuviese muy mal, que no es el caso porque estamos los dos espectacular, entonces, en ese caso se entendería. ¿Qué he dicho? Así que era encantado. Y sobre todo por el tema de tenerlos a los dos activos, ¿no? Los dos con confianza, que en el momento en el que uno, por circunstancias de la temporada, lesiones, sanciones, no pueda jugar, que el otro esté disponible y tenga ritmo de competición también, ¿no? Sí, eso ha pasado, bueno, pues ha ido pasando para uno, para otro, yo me lesiono más en este caso, pero es que da igual, el que juegue da igual, la plantilla no lo nota, el equipo perfecto y oye, pues encantados. Es positivo. Hablábamos con Toni, 5 temporadas en el Pozuelo, a mi derecha, Mino, 9. O sea, es lo que en Inglaterra se llamaría One Club Man, ¿no? El hombre que prácticamente desarrolla toda su carrera en un mismo equipo. ¿Por qué? Pues hombre, viene sobre todo a la confianza que me dio desde el principio el club. A mí me llamaron cuando yo estaba en el Rayo Majadahonda B, me dan la confianza desde el principio, en un club tranquilo, una presidencia que es muy agradable, Isaac es una persona con la que puedes hablar, dialogar tranquilamente, la directiva en general toda es espectacular, y luego pues bueno, los resultados han ido saliendo bien, como se esperaban, y bueno, pues si estás haciendo bien las cosas, ¿por qué cambiar, no? Creo que estoy en un club seguramente de lo mejorcito de Madrid, por no decir lo mejor, no tenemos ningún tipo de problema, de ningún tipo, y encima el ambiente que tenemos en el vestuario es algo increíble. Yo creo que la mayoría de la gente que supiera un poquito de cómo es este vestuario daría lo que fuera por estar aquí con nosotros. Y bueno, no es fácil y bueno, yo por suerte estoy cumpliendo un sueño que es estar en un club donde yo quiero realmente estar. Tanto tiempo, solo hace falta, vamos, yo solo queda que el Valle de las Cañas se llame Mino, que te pongan un busto. No creo que llegue a ser eso. ¿No? Seguro que ha habido más jugadores que han estado muchos más años en otros clubs. Y bueno, yo la verdad que lo que intento es hacer siempre mi trabajo bien, aportar lo más positivo posible a este club. Y bueno, pues si es estando más años aquí, pues mejor, porque como te vuelvo a decir, estoy muy a gusto. Dejan trabajar bien, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, y eso da gusto. La llegada de Chema Ramos hace 5 temporadas, comentábamos fuera de cámara, que también ha venido muy bien, no ha sido una piña en el vestuario, y se ha formado un grupo que, dando continuidad, pues ha creado lo que es ahora, ¿no? Que a pesar de llevar 2 años sin meteros en playoff, es un equipo que siempre está arriba, competitivo, y sobre todo, que nos lo decías, ¿no? Que el ambiente en el vestuario es inmejorable. Sí, así es. Chema lo que hace es, desde una base, trae a sus jugadores, a 5 o 6 jugadores, que a partir de ahí pues empieza a hacer un grupo más grande. Y por supuesto, gracias al conocimiento que él tiene de la categoría, a los futbolistas que él va trayendo, hace que este vestuario sea una gran familia. Tanto es así que cada vez que ha habido un año que se ha tenido que ir a un jugador, se le echa enseguida de menos, porque nos quedamos todos como si perdemos un hermano. Pero tú eres superviviente, ¿eh? A todos los entrenadores. De momento sí, toquemos madera y a ver si seguimos siendo así, pero de momento sí. Y tanto tiempo ya, Toni, con el míster, con Chema Ramos en el banquillo, imagino que es como un padre, ¿no? para vosotros. Sí, la verdad es que es así. O sea, el tío es un tío que vive el fútbol
100%. Yo de verdad que nunca había tenido un entrenador que viviese tanto el fútbol. Está siempre intentando, pues eso, que estemos metidos, intentando. Él se curra muchísimo, pero muchísimo, todo tema de vídeos, de contrario, de nuestro equipo, entrenamientos, y la verdad es que da gusto. Y luego encima, además, pues también el tema personal, pues te intenta ayudar siempre, habla contigo, o sea que bueno, en ese aspecto, fenomenal. Este año el Pozuelo, de momento, un inicio de temporada prácticamente inmaculado, ¿no? 11 puntos a estas alturas de temporada, segundo. ¿A qué puede aspirar este año el conjunto del Valle de las Cañas? Hombre, desde luego nosotros siempre lo hemos dicho, y es cierto que el objetivo del club nunca ha sido meternos en playoff, ni mucho menos, excepto el primer año, yo creo, que sí que era ascender, evidentemente, preferente a tercera, pero nunca nos ha impuesto jugar el playoff, pero sí que nosotros, como futbolistas, sí que todos los años nos hemos propuesto, si no jugarlo, intentar estar lo más alto posible. En estos 4 años pasados lo hemos conseguido un año, primero el ascenso y luego el siguiente que nos metimos en playoff. Y bueno, pues este año, desde luego, pues pelear para estar lo más arriba posible, desde luego. Posibilidades reales, tal y como están las cosas, Toni. En la tercera división este año parece que se ha igualado un poquito la cosa, ¿no? Por el tema económico, por la crisis. Estamos viendo al Unión Adarve ahí lanzado en la tabla. ¿Posibilidades reales del Pozuelo de poder estar entre los 4 primeros a final de temporada? 100%. Sí, no, posibilidades. Si es que es así, o sea, es que realmente hay tanta igualdad que es que no puedes decir es imposible meterme. Entonces, pues lo que tienes que hacer es luchar cada partido para que precisamente sea el objetivo que sea, pero estar ahí arriba al final entre esos privilegiados y oye. Eso motiva mucho, ¿no? Lo que dices de decir, estamos todos en las mismas posibilidades, tenemos todas las mismas opciones. Eso es impresionante, ¿no? El poder contar con eso. Además, nosotros que siempre nosotros no miramos más allá. Miramos domingo, pues tuvimos suerte contra el Sanse, ganamos, contra el Alcobendas, que es que son equipazos. Es que miras uno por uno y es que tienen auténticos jugadorazos. Y si nosotros pues damos la cara, estamos fuertes y oye, mira, sacando resultados. Y ambos que coincidisteis ya en el playoff, en el último playoff que jugó el Pozuelo en la temporada 2000-2001 frente al Siete Villas y frente a la Roda. ¿Qué recuerdos? Es una maravilla pensar en aquello. La verdad que desde el partido que nos metimos en playoff automáticamente, que creo que eran 2 jornadas antes de terminar la temporada, estábamos todos emocionados, contentísimos, porque sabíamos que habíamos hecho un gran trabajo, que tampoco era nada fácil. Y luego una pena que en la segunda ronda de los playoffs pues cayéramos eliminados por un gol, ¿no? El no haber hecho un gol allí en la Roda. Pero bueno, son experiencias de las que luego uno se acuerda y aprende bastante. Por mi parte era el primer playoff que jugaba y nunca se me va a olvidar, desde luego. Y más aún de la manera que caemos eliminados, ganando en casa 2-1. Pero bueno, esto es así. Haces un partido regular en el partido de ida y el de vuelta es muy bueno, pero no es suficiente. Y bueno, pues al final te quedas con las ganas y sabiendo que podemos haber estado ahí. Y bueno, pues qué se le va a hacer, no pensar en el año siguiente, que es lo que hicimos, y bueno, pues las cosas del fútbol. Decías que guardabas muy buen recuerdo de ese playoff. No sé si ahora mismo tienes una fotografía en la cabeza de algún momento en concreto que... Seguramente el momento que nos metimos en la última jornada de liga en casa, pues con la gente alrededor, cómo se volcó, cómo estaba la grada hasta arriba. El ver una grada tan llena de gente, ¿no? Siempre nos ha costado llevar gente al Valle de las Cañas por diferentes circunstancias. Y bueno, pues ver una grada tan llena como fue la de aquel día y luego los playoffs es una cosa que impresiona, ¿no? Ver una grada llena, que no hay ni un sitio, y ver cómo el presidente y la directiva se encargan de montar una grada supletoria para que vengan otras tantas personas y poder tener toda esa gente de espacio para ver el partido. Es algo emocionante. A mí se me ponía piel de gallina solamente el ver a toda esa gente allí y decir, si es que no entra más gente, la gente alrededor del campo. Y bueno, pues en el momento que entras al campo, si es verdad que luego se te olvida un poco aquello, ¿no? De decir, toda la gente que hay fuera, pero cuando para el partido, se acaba y levantas la mirada, dices, uff, joder, que hay un montón de gente mirándonos a nosotros y queriendo que ganar, ¿no? Y animarnos como pueden. La verdad que aquello va a ser inolvidable, sin ninguna duda.
Pero puedes repetirse, ¿no? ¿Te gustaría? Espero que sí, me encantaría, vamos. ¿A quién no le gustaría volver a repetir eso? No te vas a retirar sin verlo. No me voy a retirar y estoy seguro de que este año creo que van a pasar buenas cosas por Pozuelo y estoy seguro que una de ellas va a ser algo parecido. Para ti muy especial, porque es tu club de siempre, que lo comentaba Alberto, estar 9 años en un club ya es, y sería muy bonito repetirlo antes de retirarte, porque tenemos vino para rato, ¿no? Todavía. Yo creo que sí, por mi parte hay vino para rato y bueno, ya le he dicho al presidente que una vez que se quite el de ahí, que voy yo a la presidencia, así que se ande con un ojo. Sí, hombre, yo ojalá pueda aguantar muchos más años. Está claro que si las lesiones me respetan, yo aguantaré todo lo posible. Ya no solo es eso, luego también, pues si sigue Chema, si Chema cuenta conmigo, si viene otro entrenador, si no cuenta contigo. El fútbol da muchas vueltas y una vez estás ahí arriba y otras veces no estás tan arriba. Entonces hay que ser conscientes y ser uno mismo sincero y ver hasta dónde puedes llegar. Y bueno, pues yo creo que hasta ahora tengo todavía cuerda para rato. ¿Y Toni? ¿Tiene cuerda para rato? Los porteros supuestamente siempre pueden jugar un poquito más, ¿no? En edad, porque por eso del desgaste y eso. Bueno, hombre, desde luego viendo a Salva, tampoco tiene tantos años. Que ¿tiene? Es como Tutankamón el tío. Tiene 37 años ya, 37, ¿no? 37 tiene. Y es que está como cuando tenía 18 o mejor. Entonces, pues, oye, yo siempre he dicho que mientras no haga el ridículo por ahí, pues seguiré. Bueno, pues a ver, mira, que te quieren preguntar algo por aquí y van a decir algo de ti. A ver, estate atento, a ver. Toni, ¿quién hace una pregunta? ¿Quién es el portero que mejor viste de la categoría? Vaya sinvergüenza. Desde luego él no. Siempre me meto con él porque, bueno, pues a mí me encanta, yo me compro mi ropa, no sé qué. Incluso le he regalado a él un par de trajes, no sé. Que a mí pero me ropa encanta. De fútbol. Sí. Equipaciones de fútbol. Imagínate que le regalo un Armani, ¿no, hombre? No. No, siempre, pues eso, a mí me gusta vestir bien, no sé qué. Entonces me compro yo mi ropa y esto, y este, pues es un desastre. Este viste con una camiseta naranja, unos pantalones negros con un trozo aquí amarillo, las medias blancas, las botas negras. Es el tío que peor viste de la categoría con diferencia. Y el mejor, que lo que te ha preguntado es quién es el mejor. El mejor yo, clarísimamente. Hombre, si cuidas tanto, ¿no? Clarísimo. No hay duda. Pues, está entre él y yo, ninguna. Entre los dos. Y si había una pregunta para Toni, también hay otra para Mino. Las vemos. Mino, parece que está confirmado que tienes un pacto con Rafa, el dueño de la cafetería, para que la panceta que nos sirven en las barbacoas sea la peor del mundo. A ver, ¿qué nos puedes comentar? No puede ser. Bueno, qué decirte de esto, que entre diario está muy rica la panceta, la verdad. No ponemos ninguna pega en comérnosla. Bueno, resulta que esto viene a que tuvimos una cena hace poco y bueno, pues resulta que por lo que sea la panceta no era la mejor panceta del mundo, ¿vale? Había alguno que no paró en decir si era buena o mala la panceta, se la comió directamente y punto. Sí es cierto que, pues bueno, por lo que sea, la panceta no era muy buena, ¿vale? O no estaba muy bien cocinada, pero bueno, surgió un poquito el cachondeo con la panceta de que si habíamos ido a un sitio donde la panceta no estaba buena y que a mí me gustaba mucho la panceta, pero ni yo la pude comer, la verdad, cosas como son, y mira que me encanta la panceta, pero... Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Que a veces ocurre que la comida, por lo que sea, no es muy allá. Bueno, la próxima vamos a dejarlo ahí, ¿no? No va a ser que Rafa me esté viendo y... Rafa, espectacular tu panceta, de verdad. Como veis aquí, hay para todos, ¿eh? Hay para todos. Bueno, vamos a ir terminando la entrevista, ¿vale? Antes de que nos cantes para cerrarla, haciéndote un pequeño test, ¿vale? Vamos con unas preguntitas muy rápidas y me contestas. La primera es, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes con un balón? Pues jugando en la puerta de mi casa, en la puerta de un garaje, con mis hermanos mayores que no me dejaban jugar y liándome a llorar como un descosido. Ese es mi primer recuerdo. ¿El futbolista que más te ha impactado? Gordillo. ¿Un gol o una asistencia? O una asistencia, a lo mejor sí, ¿no? Va a ser alguna. Uno que metí yo en juveniles con el Pegaso. ¿Lo tienes además? ¿Has marcado más de uno o no? Sí, hombre, he marcado. Es que yo me hice portero muy tarde. Me hice portero en juveniles, entonces... Uh-huh. Hasta ahí había marcado unos cuantos goles. Sí, pero este lo metí siendo portero. ¿De campo a campo? ¿Cómo no, fue? No, de falta. Una falta. A una falta que lanzaste. Sí. ¿Un amigo en el mundo del fútbol? Salva. Eso es bonito. Pelotilla, ¿eh? Es bonito, pelotilla. Después de la pregunta que te ha hecho y de que le regales trajes, evidentemente no podía faltar. Y la última, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pues seguro vinculado al tema del fútbol, al tema de la música y con mi familia.
pues esa era nuestro test habitual a Toni. Mino, lo mismo exactamente, ¿vale? La primera, ¿qué recuerdo tienes de un balón? Pues no sé si era el primero, pero yo recuerdo una de las veces jugando de pequeño enfrente de casa, en un campo de fútbol de cemento. Iba a tirar un penalti a uno de mis amigos y pues tendría a lo mejor yo 7, 8 años y cogí carrerilla hasta el centro del campo, no te digo más, y salí corriendo a por el balón y cuando fui a dar el balón, no di al balón y me caí para atrás y me pegué un leñazo impresionante y me salió un chichón en la cabeza que parecía el balón. Pero bueno, que todo sea eso, no chapa sí, pintura. No, desde luego que se fue a llorar ese momento y luego reírme desde entonces. ¿El futbolista que más te ha impactado? Actualmente Iniesta, de hace años seguramente Iván de la Peña. Esta yo creo que es para ti sobre todo, ¿eh? ¿Un gol o una asistencia? ¿Un gol o una asistencia? Pues quizá un gol que metí hace en cadetes a la Aravaca, que empezaba a regatear a gente. Bueno, más que regate, se me iba la pelota y yo como siempre soy muy rápido, se me iba la pelota, no me iban cogiendo los jugadores y corría y al final salió el portero y con la puntera le metí el gol. Recurso de fútbol sala, ¿no? Sí, desde luego. El caso es meterla. Hombre. Yo tuve un entrenador que era Jarillo que me decía que el caso era meterla y si es con la puntera mejor que mejor. ¿Y un amigo dentro del fútbol? Bobby. Bobby. ¿Y la última? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues con 41 años y espero que siendo entrenador de fútbol, que tengo muchas ganas de sacarme el título de entrenador y espero que entrenando, si no en tercera división, pues por lo menos algún equipo que esté a gusto. ¿En el pozuelo, por ejemplo? Me encantaría. Ya soy presidente, que lo que quiera. Sorpresa, que empezaré por entrenador y luego acabaré de presidente. Así que... Bueno, Mino, que ahora que vamos a despedir la entrevista con Toni, ¿te animamos a que le hagan los coros o lo que necesites? Voy a intentarlo porque no sé qué canciones toca este chaval, no sé. Sí, se la sabe todo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Que vaya muy bien, que tengáis mucha suerte en lo particular y también en lo colectivo. Y nada, te dejamos que despidas con lo que quieras. Venga, pues muchas gracias. Bebiendo ahogo las caricias de tu niñez. Juego a ciegas con miradas de Lucifer. Encierro muertos por no expresarme bien. Y acuno niños con esposas del ayer. No sé lo que es beberme la vida sin ti. No sé lo que es emborracharme de ti. Pero se acabó y ahora estoy fingiendo por tu amor. Pero se acabó y ahora me marcho sin dolor. Busco ahora mi risa, no ahogo en tu esperanza. Busco en los rincones de mi casa la soledad y no imagino cómo verte. Y no imagino dónde estarás. Te he dejado una nota en las ruinas del sofá, donde dice me olvido, has cosido la herida rota. Se acabaron las trampas, las mentiras del café. Suerte está echada, me vas a perder. Imaginando las horas que he pasado pensando en ti, ilusionado con volver a tenerte entre mis brazos. Ya estoy cansado y aunque me cueste voy a hacerte a un lado. Lo que has perdido, pregúntaselo al bandido que hizo esta canción. Y ya no quiero mil excusas. Ahora juegas del lado del rencor. Te he dejado una nota en las ruinas del sofá, donde dice me olvido, has cosido la herida rota. Se acabaron las trampas, las mentiras del café. Toda la suerte está echada, te vas a perder. Te he dejado una nota en las ruinas del sofá, donde dice me olvido, has cosido la herida rota. Se acabaron las trampas, las mentiras del café. Toda la suerte está echada. Me vas a perder. No, qué bien. Un artista, ¿eh? Un artista, la verdad que ha merecido muchísimo la pena vuestra visita. Y nada, a partir de ahora, cuando te vean los delanteros, se van a acordar del portero que canta, seguro. Pero fuera de los campos. Fuera de los campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Mino. Y como saben, pueden seguir interactuando con nosotros a través de Twitter con el hashtag MadridCF2, el programa número 2, este que estamos grabando hoy aquí en las instalaciones de Próxima TV, con lo que nos quieran contar, con vuestras comentarios, felicitaciones, preguntas, lo que quieran. Aquí se lo contestamos en Próxima TV.
La verdad que a mí me parece muy bien porque son los dos bastante buenos y además los mantienes activos, contentos, se implican igual, saben que aunque no jueguen tienen su oportunidad a los dos partidos, a mí me parece muy bien. Me parece algo fantástico y genial. Yo a los dos los conozco personalmente, son dos porteros que se merecen jugar y por eso me parece una decisión muy acertada, porque es muy injusto que no jueguen dos porterazos como ellos, que son dos superclases. Y por último, el Madrid debería hacer lo mismo para que no se queden esa polémica que ya a todos que seguimos ese fútbol modesto ya nos tiene muy altos. Bueno, yo creo que el entrenador es el que toma las decisiones en su equipo. Evidentemente, yo creo que si le funciona o mientras le funcione parece bien. Lo normal es tener un portero titular que es el que juegue la mayoría de los partidos. Y luego si tienes un segundo portero, pues darle de vez en cuando pues algún que otro partido para que no pierda la forma, ¿no? Y más en tercera división, ¿no? Que yo creo que debía ser un vivero para sacar a jugadores jóvenes y proyectarlos, ¿no? Pero cada maestro tiene su librillo. Estamos de vuelta ya aquí en Madrid CF, segunda edición de este programa. Como veis, todos los martes, 7 de la tarde en directo. Después lo podéis ver a través de la página web de Próxima TV y del Gol de Madrid Televisión. Y vamos ya con nuestro último bloque, el bloque de la tertulia. Para abrir con ello, vamos a dar paso primero. Como habéis visto, durante todo el programa hemos hablado de la rotación de porteros en tercera división, un tema muy de actualidad con el tema Casillas-Diego López en el Real Madrid. Habéis dado vuestra opinión y ahora vamos a escuchar al entrenador en tercera que lo hace, que es Chema Ramos, el entrenador del Pozuelo, que rota a Toni, ya sabe, nos explica con detalle por qué lo hace. Referente al tema de que el Pozuelo lleva ya pues, 5 temporadas con esta, alternando los porteros, de hecho Toni y Salva juegan 2 partidos cada uno, pues esto ya data de antaño, de cuando cogimos el equipo en preferente y acabada, finalizada la pretemporada. Yo tenía serias dudas sobre qué portero elegir, porque tanto Salva como Toni, aparte de que sean dos grandes porteros, son dos personas excelentes, dos personas que veteranas, que tienen un trabajo muy complicado fuera de aquí, que tienen familia, que hacen un esfuerzo muy grande por jugar, y me parecía muy injusto que uno de los dos se quedase sin jugar. Entonces yo hablé con ellos, al principio no me dijeron, mister, queremos que cojas a uno de los dos, no. Nosotros el que ligas lo vamos a respetar, pero no queremos alternarnos.
Yo me mantuve en mis 13 y esto fue hace ya 4 años, empezando 2 cada uno, y ahora pues no solamente lo aceptan, sino que yo puedo decir que el Pozuelo, en ese sentido, tenemos una portería muy bien guardada. Somos de los equipos menos goleados de la categoría en cada temporada. Confiamos ciegamente en el uno y en el otro. Y además ellos ahora ya no entienden que uno de los dos se quede postergado en el banquillo sin jugar. De hecho, ha habido alguna vez que por motivo de alguna enfermedad o una lesión, una baja forma, yo les he llegado a comentar si a lo mejor Salva estaba jugando, que jugase Salva un tercer partido, un cuarto, y ellos mismos se han negado en rotundo, diciendo que estando yo bien los dos, que seguíamos con la rotación. Y nuestra experiencia, mi experiencia particular, es que sin ser la mejor de las soluciones, para mí es la menos mala, por lo menos para los porteros y para el tipo de equipo que es el Pozuelo. Bueno, pues esas eran las explicaciones de la utilización de Chema Ramos desde hace 5 temporadas, también lo hacía en el Parla, de esa rotación de porteros. Empezamos con ese tema de la tertulia. Primero os presentamos a los invitados de hoy. Juanvi Peinado, ex portero de muchos equipos, ex entrenador también de muchos equipos de fútbol madrileño, de fuera de Madrid, el Villarreal, el Real Madrid. Bienvenido a nuestra tertulia. Buenas tardes, muchas gracias. Y el otro protagonista de nuestra tertulia es periodista del Gol de Madrid, de Unión Rayo también, Jesús Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí, chicos. Bienvenido. Gracias. Bueno, la primera pregunta, la de la encuesta a los aficionados y la que explicaba Chema Ramos. Abrimos un poco el debate. ¿Qué pensáis de la rotación de los porteros en tercera división? Hombre, al final tienes que analizar cada caso particular y Chema nos lo ha explicado muy bien, nos ha dado las razones que él tiene para tomar esta determinación. Yo personalmente, como portero y como entrenador, pues no la comparto. No, yo cuando era portero y alguna vez un entrenador no la planteó, sobre todo en juveniles, en amateurs, nunca jamás tuve entrenadores que nos rotara. A mí no me gustaba. Y como entrenador, pues no es una decisión, no es una fórmula que a mí tampoco me agrade. Yo el año pasado, por ejemplo, en Alcobendas, con Oliver y con Alex Caballero, los dos son dos porteros fantásticos, tenían sus momentos buenos y al final jugaron los dos, pero aprovechando un poco sus inercias. Entonces, pero al final son decisiones personales que hay que analizar las circunstancias internas de los porteros, de los equipos, y bueno, la forma en que lo ha explicado Chema también me parece bien. Pero vamos, a mí a priori no es una decisión, no es una fórmula que me agrade. Jesús, estoy con el míster, ¿no? Yo creo que de primeras no es una fórmula que convenzca mucho lo de rotar los porteros, menos en tercera, yo creo, porque al final son gente que si cada día les tienes que dar una píldora de saber que hoy no voy a jugar, mañana sí juego, la mente se les puede ir un poco, y creo que hay que ver cada caso, ¿no? Depende de los dos porteros que tengas, depende de la situación del equipo, porque eso yo creo que también es la seguridad, ¿no? Que des a la defensa, que des a todo el mundo, incluso al aficionado, ¿no? De ver qué dudas en el portero, y luego también yo creo que el tema de la superstición. Viendo a Chema como lo contaba y conociendo un poco a los entrenadores como sois, mister, perdóname la licencia, estáis todos un poco locos. Y entonces al final, si a Chema le va tan bien rotando a los porteros durante toda su carrera como entrenador, a veces entras en ellos, si a los porteros también le vas bien, pues al final les ha ido bien. Pero de primeras yo creo que es mejor, o yo tiro más por ello, ¿no? Por tener un portero titular que dé su vida, y eso sí, tener siempre al segundo muy enchufado, sabiendo que puede tener ocasión, si tienes dos competiciones, la típica Copa Federación, pues que juegue también, pero yo creo que la seguridad del portero es muy importante en un equipo. Eso sí, va a preguntar, porque tenemos de actualidad el tema Iker Casillas, Diego López en el Real Madrid, uno la Champions, el otro la Liga. Comentabas tú lo de la Copa Federación, que quizás sea una competición un poquito menor porque a lo mejor llegan menos jornadas, pero sí que es verdad que siempre se suele utilizar a uno para una competición y a otra para otra. ¿Por qué es eso, Juanvi? ¿Por qué crees que...? Bueno, al final, bueno, es una forma de tener a los dos activos, de tratar de que, bueno, pues al final el portero juega uno, el otro no juega, y siempre intentas aprovechar cualquier situación, cualquier competición menor, como puede ser a lo mejor la Copa del Rey para los equipos de élite, o la Copa Federación en el caso de los equipos de tercera, para que ellos tengan más minutos y, bueno, en un momento dado, si tienen que estar, tienen que participar, pues que estén lo más activos posibles. En las competiciones mayores, como pueden ser Champions o Liga, en el caso de la élite, al final yo creo que lo mejor es optar por un portero, porque al final yo cuando era portero es un puesto de máxima responsabilidad, donde tú sabes que tu error cuesta un gol y no puedes estar siempre con la sensación de que como pase algo a lo mejor me van a cambiar, o si lo haga como lo haga al final no voy a continuar. Eso al final te crea una cierta incertidumbre y demás que no te impide rendir con total libertad, entre comillas, ¿no? O sea, que crees que lo de Casillas, Diego López, por ejemplo, no... Yo no igual, para ninguno, yo igual que hemos hablado, yo tampoco, yo creo que es decidirse por uno, oye, por el que sea. Yo no soy entrenador, no estoy con ellos, desgraciadamente, no puedo decir las cosas que pasan, pero sí es cierto que, oye, se elige a uno y el otro espera, ya está.
Al final, además, se escapan muchas cosas, ¿no? No sabemos cómo son los entrenamientos exactamente, más en un equipo de élite, pero parece extraño. ¿Por qué juega un portero a la Champions? ¿Qué característica tiene Iker para jugar la Champions y Diego para jugar la Liga, ¿no? Es muy extraño. Se nos escapan cosas, ¿no? También la competencia entre ellos, cómo es la relación. Yo creo que hay muchas cosas que se nos va, que no controlamos, y que lo que está claro al final es que si tienes dos porteros de garantía lo puedes hacer. Claro, o sea, el caso del Real Madrid muy fácil, no tiene dos porteros, al final le va a salir bien. Pero aún así luego tenemos otro caso, y por ejemplo sé todo lo que está repercutiendo lo del Real Madrid en la selección española. Sí. Y fíjate qué debate hay también, ¿no? Que dos porteros, tres incluido, toda la cantera que viene detrás de porteros, y al final hay Vicente del Bosque, que para mí sí que es un ejemplo absolutamente a seguir, opta por lo que opta, que de momento es darle a Iker el mando, y oye, aunque siempre tiene oportunidades Reina, tiene oportunidades Valdés, y que eres el portero porque, bueno, lo ha demostrado hasta ahora, ¿no? Así que en el caso del Madrid parecido. En ese caso, además, Jesús, viene lo que ha dicho Juanvi, viene al pelo, porque ha dicho Víctor Valdés está incluso mejor que Casillas porque ha jugado más. Pero en este caso, Víctor Valdés puede desmotivarse, ¿no? Y decir, jolín, yo haga lo que haga, no voy a jugar, porque tiene a un portero que confían en él y yo estoy aquí para cuando Casillas se lesione o cuando Casillas pues tenga algún problema. Sí, al final son decisiones. Al final son decisiones del entrenador, y sobre todo el puesto de portero, siempre en ese nivel, que hay un nivel, valga la redundancia, muy alto en los jugadores en los que tú puedes elegir, hablando de selección española, es un puesto de confianza. Entonces, bueno, me imagino que para el seleccionador, pues Iker no le ha fallado. Yo, como aficionado español, es el portero que nos ha dado dos Eurocopas, porque además ha sido muy importante su participación en tanto en las clasificaciones como en los partidos finales, nos ha dado un Mundial, y bueno, pues al final todas esas cosas influirán. A lo mejor mañana o dentro de un mes, si la situación se sigue repitiendo, no sé qué decisión tomará, pero yo me imagino que a él habrá optado por eso, por ese puesto de confianza, y además se ha respaldado, yo creo, muy acertadamente, porque eso Vicente del Bosque es un ejemplo para todos en el trato con los jugadores y demás, se ha respaldado públicamente a Víctor Valdés y le ha reforzado mucho, diciendo, bueno, que está muy bien, que es un hombre de confianza, que le está muy agradecido por actuaciones importantes como la que tuvo en París, donde fue muy culpable de que el equipo español ganase, pero bueno, que su hombre de confianza es Iker Casillas y apuesta por él. Cambiamos ahora un poco de tercio, porque empezábamos el programa hablando sobre el Puerta Bonita, sobre esa marcha atrás en la contratación de Álvaro García por parte del conjunto porteño. Y es que en tan solo cuatro jornadas, en la jornada 4, Miguel Cerdán, que era el actual técnico, era el técnico del Puerta Bonita, fue destituido. No sé qué pensáis vosotros de que en tan solo cuatro jornadas un club prescinda de un entrenador que ha empezado y que ha hecho la pretemporada. Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo. O sea, igual, analizando las cosas desde fuera, sin saber realmente lo que ha podido suceder, yo como entrenador, mira que estoy fuera y que estoy deseando trabajar, y que obviamente pues si hay movimientos o puede decir que hay una posibilidad para trabajar, pero yo lo siento muchísimo, además Miguel es amigo mío y hemos sido compañeros, y es un palo grande que te destituyan. Pero el entrenamiento es un arte de largo plazo. O sea, los efectos de los entrenamientos se ven en el tiempo, no es algo que hoy entrenas y mañana se ve una mejora, ¿no? Y sobre todo en fútbol, que es un juego muy complicado, con muchas variables que influyen, para instaurar un sistema de juego, para moldarte, para explicarle a tus jugadores lo que tienen que hacer, eso es un proceso que lleva un tiempo. Muchas veces no tanto como queremos decir los entrenadores, que justificamos que es que necesito tiempo demasiado, pero sí necesito un tiempo. Entonces, yo creo que hay que dar ese tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Pues evidentemente son los directores deportivos y la gente que toma decisiones los que la determinan. Evidentemente parece que son pocas jornadas las que un equipo que es nuevo en la categoría, que acaba de ascender, que tiene muchísimos jugadores nuevos, pues que se adapten y que cojan las ideas del entrenador. Pero también es cierto que no estamos allí, yo no sé qué cosas habrán sucedido, qué situaciones habrá tenido Miguel con el director deportivo, que les han llevado a tomar la decisión. En cualquier caso, pues yo lo que sí les deseo al Puerta, que me cae muy bien, además mi hijo juega en el Puerta, es que les vaya bien y que acierten y que empiecen y que sigan esta racha que cogieron el otro día con el Peñaspor, y Miguel, pues que le veamos entrenando lo antes posible. Pero siempre a Jesús parece que cuatro jornadas, sobre todo por lo que comenta Juan Vino, el no dar tiempo a un entrenador a que se amolde a la categoría, porque hay que recordar que el Puerta Bonita ha subido este año a Segunda División B, es la primera vez en su historia que está en esta categoría, tiene la plantilla prácticamente nueva, gente como Amaya, como Yuma, como Peragón, gente muy veterana,
temprana en el vestuario, tienes que un poco también acoplar a esa gente a un vestuario. Sí que parece poco tiempo, ¿no, Jesús? Es poco tiempo. O sea, lo miremos por donde lo miremos, es poco tiempo, porque si, como decía el míster, no tenemos todos los datos, ¿no? Pero si la cosa a lo mejor no estaba segura por el proyecto ya que venía del año pasado, hombre, pues a lo mejor no renovarle, o sea, o no contar con él a final de verano, ¿no? A final de temporada. Al final, darle un entrenador simplemente 4 partidos, ¿tanto ha cambiado el trabajo del año pasado a este? No lo creo. ¿Cuál era la idea de juego? Porque si querías otra idea de juego, haberla cambiado tú mismo, ¿no? Y es que no te ha dado tiempo. Yo creo que al final entramos en la vorágine de siempre, de no respetar proyectos, de no tener claro qué se quiere. Aparte de que hay partes, como decía el míster, que no sabemos, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente 4 partidos son muy pocos. Es verdad que el Puerta no estaba ni mucho menos rodado, por lo que tú decías, Esther, porque es que es un proyecto absolutamente nuevo, con jugadores muy diferentes, algunos muy experimentados, otros más jóvenes, y suena poco tiempo, tampoco estaban tan mal, ¿no? Como para no había perdido los 4 partidos, es que ha perdido 4 partidos, es que no ha perdido uno y tres empates, que no son unos resultados catastróficos, ¿no? Está peor el Castilla, por ejemplo. Mucho peor, por eso mirándolo por donde lo mires, no terminas de ver el porqué. Y el problema también al final es que, lo hablaba antes con el míster antes de entrar, ¿no? Que se dieran cuenta un poco los dirigentes que esa situación es un fracaso de ellos, es un problema de ellos. Por supuesto. O sea, no es de Miguel, ¿no? Que al final él viene con un proyecto del año pasado, continúa, ascendió al equipo y se encuentra ahora con esto, ¿no? Si ellos se dieran cuenta que a lo mejor es un fracaso de ellos, realmente se plantearían un poco más las cosas y habrían dejado algo más de tiempo de trabajo, que yo creo que habría sido lo adecuado y lo que se merecía el equipo. Y es un fracaso que viene de tiempo atrás, porque en los últimos 3 años ha habido 6 entrenadores en el conjunto del antiguo canódromo, así que 2 por temporada. Sí, nada es cierto menos. Que bueno, que no llevan tiempo sin que el entrenador que comienza la temporada termine, bueno, al final no acaba de cuajar la cosa. Hay algo que a lo mejor ellos no terminan a lo mejor de encontrar el rumbo que ellos al final buscan. Y bueno, lo que yo les deseo es que ahora tengan la fortuna con la persona que al final que parecía que iba a ser Álvaro, pues la que elijan, que al final sea la que dé estabilidad y que ese club, que es un club que yo también sé que hay gente allí que trabaja mucho y que le da, emplea muchísimas horas en que eso salga adelante, es un éxito que hayan sido capaces de ascender, pues oye, que y al tiene final... un equipazo, ¿eh? O sea, es un equipazo. Sí, es un han equipo... trabajado muy bien todos los fichajes que han hecho, lo han hecho muy bien. Es un equipo bien. Muy interesante. Conseguir la plantilla que han conseguido en segunda división eso es, B, muchísimo es su mérito. En segunda vez... Es que se han movido muy bien. Sí, sí, sí. Han hecho un equipo realmente interesante, con centrales como Miguel Altares, como Iñaki, con Amaya, con laterales muy interesantes, con Carlos Alberto también puede jugar de central, con Darío, con Rubén Darío, José Antonio, en medio centro ha traído gente buena, Peragón, Yuma, en fin, con gente que está siendo muy importante, como por ejemplo Manu Rosales, que no está jugando, no está entrando. Es un equipo que tiene evidentemente un potencial grande y que ha hecho un equipo muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esperemos que den con la tecla y que, bueno, que sigan la racha el domingo que viene contra el Laudio, que han iniciado contra el Peñaspor. Estuvo a punto de firmar Álvaro García, no sé si... Lo hicieron oficial, de hecho, sí. El Twitter del Puerta Bonita hizo oficial la contratación de Álvaro García, el ex del Sanse, pero parece que haya pasado también... No sé si creéis que vosotros que Álvaro García era un técnico que se podía moldar al Puerta Bonita. Hombre, yo creo que sí, por la experiencia que ha tenido Álvaro en el San Sebastián de los Reyes, lo ha dejado claro, es un entrenador que vale para la categoría, que además prepara muy bien a los equipos, que por los jugadores que tiene yo creo que le podía venir bien. Lo que sí parecía extraño que dejara su aventura, ¿no? Que había hecho fuera tan rápidamente, sorprendía bastante, pero yo creo que el perfil de Álvaro era bueno, por lo que había demostrado y por lo que había hasta ahora. También le echo aquí el cable al míster, hay mucha gente que es más experimentada que Álvaro, que no por ser joven tiene que optar ese puesto, que también hay mucho mercado, hay mucho mercado en el fútbol madrileño de entrenadores que pueden hacerlo bien y que yo creo que el proyecto del Puerta Bonita simplemente es prácticamente tiene los raíles puestos y eso sí con trabajo, porque la segunda vez nunca es fácil ni mucho menos, pero con el equipo que han hecho yo creo que un entrenador en el que piensen y le den la confianza lo van a sacar adelante porque tiene buena pinta. Bueno, nos queda un minutito nada más para despedir el programa, así que os vamos a preguntar por los 4 equipos de tercera división que creéis que van a estar a final de temporada en los playoffs. Jesús. Sanse, Unión Adarve, Alcalá y apuesto por el Tribal. Es una pregunta complicada porque hay mucha igualdad. Yo creo que hay 3 equipos que tienen una plantilla diferente a los demás, que son Alcalá, Sanse y Alcobendas. Creo que son equipos que por los jugadores que tienen, son jugadores de la categoría, tienen muchas opciones. Luego hay 3 equipos diferentes que juegan otra cosa, que son los filiales, que tienen velocidad y talento. Y yo creo que al menos uno de ellos va a estar, o Rayo, Alcorcón o Atlético de Madrid C.
y de los otros 16 equipos hay una igualdad terrible. Tú ves las plantillas y es que todos tienen 5, 6, 7, 8 jugadores interesantes y sus 11, cada uno puede ganar a cualquiera, incluso a estos que hemos mencionado inicialmente, Pozuelo, Tribal, Inter, Majadahonda. Yo Alcalá lo veo muy seguro, la plantilla del Sanse es un poquito corta y a ver fuera de casa cómo se amoldan. Yo creo que el Rayo B se va a meter. Uh-huh. Y por afinidad por Antonio Iriondo, por el entrenador que me hizo debutar a mí en tercera, me gustaría que estuviese el Rayo Majadahonda, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una pregunta complicada porque el Adarve está invicto, sí, está fortísimo, mantiene uh-huh el bloque del año pasado. Ojo al trabajo de Mena en el Atleti también, ¿eh? Que viene ya de largo y lo está haciendo lo muy bien. Lo apuntamos, que nos quedamos y tiene muy buena pinta. Os emplazamos para otra tertulia, que nos hemos quedado ahí con las ganas de seguir hablando, la verdad, y de charlando. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Jesús Ruiz. Muchísimas gracias, Juan Vipeinado, por estar aquí con nosotros. Os emplazamos al martes que viene, 7 de la tarde, Próxima TV en directo, el programa Madrid CF, recordar, programa del fútbol modesto de Madrid. Como decimos, puede cambiar mucho las cosas. Vamos a ver si finalmente el Pinto recurre a ese partido, qué es lo que decide el comité de competición. Y eso sí, este fin de semana las cámaras del Gol de Madrid estuvieron en el Valle de las Cañas presenciando ese Pozuelo 1 Alcobendas por 0 y este es el resultado. Pozuelo y Alcobendas Sport se veían las caras en el Valle de las Cañas en un partido que prometía mucho más de lo que fue. Los dos conjuntos que aspiran este año a lo máximo. El cuadro de Chema Ramos, que apuesta por la continuidad, mientras que el Alcobendas Sport presentaba y presenta esta temporada una plantilla totalmente renovada. La primera ocasión iba a llegar en el minuto 4 de partido. Iba a ser para el cuadro local, para el Pozuelo. Una jugada ofensiva. El balón hacia Cortijo, que disparaba. Y Oliver, que despejaba con las piernas. Al cuarto de hora, de nuevo el Pozuelo lo iba a intentar, en esta ocasión por medio de Nacho Abascal. El mano a mano con el meta del Alcobendas. Lo iba a ganar este último. Casi en la media hora de partido, minuto 26, el Alcobendas, que iba a disfrutar de su primera oportunidad. Se disparó y el gol casi en propia puerta en el desvío de Álvaro. Cerdán, tan solo 4 jornadas después de arrancar la temporada. El Gol de Madrid adelantaba el nombre de su posible sustituto, el de Álvaro García, exentrenador del San Sebastián de los Reyes, hoy por hoy en el Barbastro. Y hoy se ha conocido que no es así, que no va a llegar a un acuerdo con el Puerta Bonita y no va a ser su entrenador. El club lo había hecho incluso oficial en su Twitter el domingo por la noche, así que Miguel Sancho, que dirigió al equipo la semana pasada en Tafalla, parece que va a ser de momento el interino de ese banquillo del Club Deportivo Puerta Bonita. Con esa noticia y con otras muchas cosas, empezamos ya esta semana, Alberto, con todos los resultados, clasificaciones de lo que ha dado de sí para los madrileños la jornada. Pues sí, Esther, vamos ya con ello porque hay bastante que contar, ¿eh? Se dio más o menos regular en Segunda División B, empezó el equipo, los tres equipos que jugaban el sábado consiguieron ganar, pero los que jugaron el domingo fueron 2 empates y 1 derrota, así que de momento no fue demasiado bien para los equipos madrileños. De todas formas, vamos ya con esos resultados. En Segunda División B se dieron estos resultados: Laudio 1, Fuenlabrada 4, Peñasport de Tafalla 0, Puerta Bonita 1, Atlético de Madrid B1, Toledo 0, Getafe B1, Tudelano 2, Real Madrid C1, Las Palmas Atlético 2 y Baracaldo 1, Leganés 1. Esos resultados que se dieron, como decía, esta jornada han dejado una clasificación en la que el Fuenlabrada marcha sexto, es el mejor madrileño con 9 puntos. Con 7 están dos equipos, el Atlético de Madrid B, octavo, y noveno el Leganés. Con 6 puntos, un décimo el Puerta Bonita, con 4 puntos en la zona caliente ya de la clasificación en el Real Madrid C, y en puestos de descenso también con 4 puntos está el Getafe B. No levanta cabeza el Getafe. No levanta cabeza, y eso que a última hora estuvo a punto de rascar un punto, uh-huh, de la Ciudad Deportiva.
Para la próxima jornada, la sexta jornada en Segunda División B, en ese grupo segundo donde están los equipos madrileños, se jugarán estos partidos: Las Palmas Atlético Getafe B, Toledo Real Madrid C, Sariñena Atlético de Madrid B, Fuenlabrada Conquense, Puerta Bonita Laudio y Leganés Peñasport de Tafalla. Vamos ya al grupo séptimo de Tercera División, el grupo de los equipos madrileños que tuvo estos resultados. El sábado se jugó ese Alcalá 0, San Sebastián de los Reyes 2, uno de los... Una sorpresa de la jornada, sí, puede ser. Entre dos equipos que están preparados para subir, que tienen en teoría que subir a Tercera División. El resto de enfrentamientos fueron Atlético de Madrid C 2, Internacional de Madrid 3, Alcorcón B 0, Unión Adarve 1, Vicálvaro 1, Colmenar Viejo 2, Rayo Vallecano B 3, Parla 0, Tribal Valderas 1, Collado Villalba 1, Real Carabanchel 1, Los Llévenes San Bruno 1, Rayo Majadahonda 2, Atlético de Pinto 2. Por cierto, que este partido el conjunto pinteño ha solicitado que se vuelva a repetir por unos problemas en las fichas de los jugadores del conjunto del Atlético de Pinto. Seguimos con los resultados, que fueron San Fernando 0, Aravaca 0 y Pozuelo 1. La decisión que tome el técnico es la más adecuada. Hombre, la posición del portero siempre necesita mucha estabilidad, sobre todo psicológicamente, y a lo mejor no está bien visto que se haga, pero si los dos están a buen nivel y da seguridad al grupo, al vestuario y al entrenador que confía en ellos, ¿por qué no puede hacerlo? A mí me parece que puede ser positivo la rotación de los porteros. Así se va viendo un poco la evolución de cada uno y al final el míster que decida. Ah, pues yo lo que haga el entrenador me parece bien. Que sí, que me parece bien lo que haga el entrenador. Hola, bienvenidos a la segunda edición de Madrid Club de Fútbol, el programa de Próxima TV con el fútbol modesto como protagonista, con el sello del gol de Madrid. Abríamos el programa con la encuesta semanal. ¿Le parece bien que haya rotación de porteros en Tercera División? Y es que esta semana, hoy, en este plató, vamos a tener la visita de dos jugadores del Pozuelo. Uno de ellos tiene mucho que ver con esta pregunta que planteábamos. Antes de arrancar el partido y de ese espacio de la entrevista, una noticia de última hora que tiene que ver con el Club Deportivo Puerta Bonita. A final de la semana pasada conocíamos la destitución de su entrenador Miguel Fuendas, es por 0. Y por último, la goleada de la jornada, ese Real Aranjuez 6, Torrejón 1. Y como Albert, eso del Pinto, que es muy importante porque en caso de repetirse el partido podría producirse otro resultado y sin duda cambiaría la clasificación. Sí, sobre todo porque el Pinto está en posición de descenso. Aquí uh-huh. Precisamente vemos la clasificación comandada una jornada más por el Unión Adarve, 15 puntos, 5 partidos, 5 victorias del conjunto de Lolo Escobar. En puestos de ascenso, de playoff, el Pozuelo con 11 puntos, con 10 están el Atlético de Madrid, el segundo filial colchonero, y el Tribal Valderas. También con 10 fuera de esos puestos de playoff está el Alcalá y el Alcobendas Sport con 9, séptimo el San Sebastián de los Reyes con 8, el Aranjuez, también el Colmenar Viejo con 7, dos equipos, el Torrejón y el Internacional de Madrid. Con 6 puntos está el Alcorcón. Está también, aquí lo vemos, con 6 puntos el filial del Rayo Vallecano, con 5 Rayo Majadahonda, Collado Villalba, Los Llévenes San Bruno, y ya en puestos de descenso, con 5 puntos también la agrupación deportiva Parla, con 4 el Real Carabanchel, con 3 el Aravaca y el Vicálvaro, dos recién ascendidos, con 2 el San Fernando y con 1 punto el citado Atlético del Pinto, que podría intentar sacar la repetición de ese partido. El árbitro no aceptó el sello de reconocimiento médico de dos de los jugadores, no considero que estuvieran claros los sellos, y el Pinto lo que alega es que no es culpa suya, ¿no?, que esos sellos estén mal puestos, y por ese motivo ha solicitado a la federación esa repetición del partido. Veremos en qué queda todo eso, Alberto, porque...